señores, finalmente desde Los Ángeles, estaba desaparecido, la gente no sabía qué es lo que estaba haciendo. Mira, no saben de verdad la cantidad de personas que me han preguntado, ¿te mudaste para Los Ángeles? ¿Qué estás haciendo en Los Ángeles? Estoy en Los Ángeles en este momento porque estoy haciendo un curso de inglés. Estoy haciendo un curso de inglés, tomé la decisión de hacer este curso de inglés así tal cual, como si tuviese 21 años, 20 años, como esa época de repente que uno se debió haber ido a hacer un curso de inglés y que no me fui en ese momento y tenía la espina clavada en mi corazón. Y yo creo que es importante durante las etapas de la vida sacarse las espinas que uno tiene clavadas en el corazón. Tú tienes una espina clavada, tú te la tienes que sacar porque a veces, incluso por temas religiosos, uno siente que la vida es como más que una. Uno sabe que la vida es una, pero uno dice, bueno, cuando me muera, entonces voy al cielo y en el cielo, coño, todo va a ser bello. Pero realmente yo quiero sacarme las espinas que me puedo sacar en vida. Yo no sé si en el cielo yo puedo estudiar inglés. Esto, a lo mejor tú no. Oye, pero esta gata está. La gata está. Ah, ok. Son estos dos. Ok, ahora sí. Ahora... ¿Me puedo también esta para ver? Ok, no, sí, son estos dos. Porque la primera se puso chiquitica, mira. Oye, le pisaron la cola duro. Está bien, qué bella. Mira, entonces lo importante es que yo no sé si en el cielo se puede estudiar inglés, así que yo lo estoy haciendo en vida porque es algo que siempre quise hacer. Conozco gente ahorita de todos los lugares del mundo, obviamente no de todos los lugares del mundo, pero italianos, coreanos, japoneses, chinos, turcos, bueno, una turca que trabaja en emergencia. Y entonces, bueno, que en un día se le murieron 3 pacientes, me estaba contando, que en un día se le murieron 3 pacientes. Entonces yo, bueno, ¿y tú qué les dijiste? No, bueno, primero le explicas, este es el orden que utilizan los médicos de emergencia para explicar de repente cuando un paciente se muere, pues que se te va. La expresión correcta que utiliza el médico, o al menos esta turca, es... el paciente no lo logró. Pero primero, o sea, tú llega un paciente que tuvo un choque, supongamos, en Turquía. Estoy hablando de Turquía, ¿no? Llega un paciente en Turquía, tuvo un choque, está muy mal. Y entonces este paciente lo atiende esta, que se llama Julia, pero no con J, sino con H. Entonces ella me dice José y escribe José con H, porque para ellos la H es como la J para nosotros. Entonces se llama Julia. Entonces le llega este paciente a Julia, está la familia afuera. El paciente, bueno, se muere. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Julia? Julia tiene que decirle a la familia. Mira, el paciente, le tiene que decir que el paciente se murió, pero ¿cómo se hace? Entonces, primero se explica cómo el por qué se murió sin decir que está muerto, para que la gente lo escuche. Y después, al final, te lanzas un pero, y luego no lo logró. Y ahí la gente empieza a gritar y a llorar por su familiar. Y es donde el médico aprovecha, se da la vuelta y se va a donde se tenga que ir, para su casa. Pero que la gente, bueno, viva su momento. Entonces, hagamos el ejercicio. Supongamos, mire, su familiar, bueno, vino con un choque, 3 costillas fracturadas, un pulmón con una lesión y también una lesión en el hígado. Aplicamos todos los procedimientos pertinentes. Hubo primero una pequeña mejoría, pero no lo logró. Y entonces, bueno, la gente llora y el médico, mientras la gente está llorando, se da la vuelta y se va mientras la gente está llorando. Esa es una de las personas con la que estoy estudiando. Otra persona, por ejemplo, con la que estoy estudiando inglés, se llama Koichiro. Koichiro es un japonés, pero como yo soy un neandertal y de verdad me di cuenta, o sea, yo estoy impactado de la cantidad de asiáticos que hay en Los Ángeles. Y no estoy hablando de asiáticos de primera generación y asiáticos de cuarta, quinta, sexta generación. O sea, para acá han llegado asiáticos toda la vida, japoneses, coreanos y chinos. Y es muy común ver
el americano de origen asiático, que no es tan común en otras partes. En Nueva York también es bastante común, pero no en otras partes de Estados Unidos, pero acá es súper común. También por eso viene gente de Corea, de Japón y de China a estudiar inglés acá. Estoy estudiando con este japonés, estoy estudiando con muchos japoneses, con muchos coreanos y con muchos chinos, pero este en particular se llama Koishiro, ¿no? Y entonces, Koishiro, Koishiro. Y yo, epa, Koishiro. Entonces, él me habla. Oh, hola, José, ¿cómo estás? Bueno, en su inglés. Ah, you name, como, fine, thank you, vaina. Y yo también, I love you, Koishiro, ¿sabes? Una locura. Yo estoy pensando que Koishiro es chino. Los chinos y los japoneses se han tenido un odio durante generaciones y durante muchísimo tiempo, básicamente, bueno, dentro de muchas cosas que pasaron, pero justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China, hicieron unas matanzas espantosas. Esa gente no se lleva bien, nunca se ha llevado bien y no se quiere llevar bien y no quiere saber nada una de la otra. Y entonces, claro, yo agarro y invito a Koishiro, que yo no sé qué japonés, lo invito para Chinatown a comer comida china. Yo le digo, coño, vamos a ¿quieres comer en Chinatown? Y entonces Koishiro me dice, sí, vale, está bien. Y entonces nos vamos para Chinatown. Y entonces entramos en un restaurante que además es delicioso. Recomiendo a todo el mundo que pueda venir a Los Ángeles la comida. Que ojo, la mejor comida china. Yo he comido comida china. Yo soy un catador de comidas chinas, pero no reales, sino, digamos, la comida china que uno come fuera de China. Yo nunca he comido comida china dentro de China, ¿no? Soy un catador de ese tipo de comida china. La comida china que se encuentra dentro de Venezuela es una comida china que tiene, coño, un poder y un sabor más allá de lo evidente. O sea, tú la ves y tú la pruebas y tú dices, esta comida china está perfecta, esta comida china está deliciosa. La comida china americana, tipo P.F. Chang, también es una comida china, coño, bastante buena. Pero las comidas chinas de los barrios chinos, de los diferentes lugares, de Chinatown LA o Chinatown Nueva York o Chinatown Washington DC, que son los que he ido, coño, es lo más parecido realmente a estar en China que yo he estado, porque obviamente ellos tienen un menú, que no es que es un menú oculto, sino que solo tú lo tienes que pedir en chino y uno que no sabe chino no va a pedir esa vaina. Pero el menú que tienen para los occidentales, igual hay muchísimos platos y una variedad, coño, bastante, una comida bastante china, variedad de comida china, pero ese sabor de arroz frito es un poco como la comida china venezolana. O sea, me encantó el Chinatown de aquí de LA y como el spring roll, la lumpia. Coño, una lumpia que se te deshace, ¿vale? En la boca y los vegetales adentro. Mira, se me hace agua la boca porque los vegetales adentro con como un chop suey, pero con un grasero, pero divino. O sea, un aceitero, coño, delicioso. Estoy comiendo con Koishiro y le digo, Koishiro, tú desayunabas estas cosas, tú comías estas cosas, a lo mejor tu abuela te las preparaba cuando eras niño allá en China. Koishiro me dice, coño, no, porque no te lo vas a creer que... Lo que pasa es que yo lo que soy es japonés y a mí me ha dado una pena. Coño, esto es como que ahorita le digan a uno, a un peruano, le digan, coño, tú eres venezolano, agarra una rechera. Hay un pique allí, eso estuvo mal, yo pido disculpas. Y Koishiro logra entender algo del humano es un animal. El episodio acá en Los Ángeles, Koishiro, mira, yo te pido disculpas, pero porque yo sé una sola palabra en japonés y es oishi, que significa delicioso. Y entonces yo le decía, bueno, pero igual... Esto está oishi. Él decía oishi, oishi. Y los dos oishi, oishi. Bueno, y vámonos oishi para acá y oishi para allá. En este momento viene de los momentos más especiales del planeta Tierra, porque aunque estamos en Los Ángeles, estamos aquí con Silvia Patricia, nuestra experta en Los Ángeles. Silvia Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Qué has sentido en Los Ángeles? La emoción de estar aquí, la ciudad de las estrellas, La La Land, por ejemplo. Sí, es la City of Stars. Pero que ya va, que fuimos a comer un ramen, fui a comer un ramen, primero fui yo solo, y después fui y llevé a Silvia Patricia, fuimos en velocidad, en monopatín y en bicicleta eléctrica. Porque te compraste una bicicleta aquí. Ajá. Ya yo voy a echar ese cuento, ¿ok? Voy a echar ese cuento. Emma, vamos a parar el ramen. Ajá, claro, porque es que tienes muchas cosas que contar. Tengo muchas cosas que contar y aquí, empecé... Lo bueno es que aquí no hay horario, gracias a Luis que nos está haciendo este... Coño, por favor, Luis Daniel, te quiero mucho. Tú, coño, de verdad que yo soñaba con una cámara que me grabara en 4K. Y ahorita que me no, veo... No, y te tengo un... No, mejor no cuento eso. No, mejor no cuentes eso. Y entonces yo me grabo cuando me estoy viendo aquí con esta cámara, graba tan bello, que se me vieron unas imperfecciones. Y debo aceptar que pedí polvo. O sea, no me maquillé. No llegué a hacerlo. No, pero te ves bello. Todo esto gracias a @máxima resolución. Síganlos en Instagram. Para que ustedes pero vean... Pero espérate, ustedes están aquí en Los Ángeles y de repente tú dices, necesito cualquier cosa que tú necesites de fotografía. Incluso no sé si fotografía para adultos también hacen. Fotografía todo, para adultos para también todo. Hacen. Me acaban de decir que tienen fotografía para adultos. Tienen un canal de YouTube para que canal... tú te metas si quieres aprender fotografía, aprender de video, todo. Va a aparecer sí. Aquí en este momento porque Máxima Resolución... Es el patrocinante oficial del Humano es un Animal durante su estadía en Los Ángeles y estamos más contentos que el coñísimo de la madre, que es el término correcto que se tiene que utilizar en este tipo de cosas, ¿ok? Llego a Los Ángeles, tengo un amigo. ¿Tienes un mes aquí ya? Sí, yo soy amigo de Alejandro Nones. Alejandro Nones fue uno de los protagonistas de ¿Quién mató a Sara?, que estuvo una serie que estuvo en Netflix. Él es un actor, es venezolano, pero hoy en día es muy famoso en México. Pero se graduó conmigo en el colegio, somos muy amigos. Entonces él, bueno, resulta que tiene un contrato con Chopard, o no sé cómo realmente se pronuncia esa marca de relojes. Y Chopard, entonces lo trajo para Los Ángeles, bueno, para un evento que tenía que ver como con los Oscar y todo esto, ¿no? Entonces él me dice, yo voy a estar en Los Ángeles porque voy a ir con esto de los relojes y todo esto para lo de los Oscar. Entonces, yo me voy a estar quedando por aquí, ¿no? Yo le digo, no, yo me voy a estar quedando por Westwood. Y entonces me dice, no, eso es lejos. Yo le digo, no, pero es que yo ahí estoy al lado del curso de inglés. Sí, pero igual es lejos. Le digo, ¿pero lejos de qué? Lejos de mí. Le dije, pero tú eres huevón, chico. ¿Cómo que lejos de ti? Porque yo tengo que estar al lado del curso de inglés, no al lado de ti. Pero bueno, el hecho es que me estoy quedando a... Veo en el mapa y de donde me estoy quedando al curso de inglés. Son 12 minutos en bicicleta, ¿no? Yo digo, me voy a comprar una bicicleta. Porque ciertamente... Yo esto no lo sabía hasta... Sabía, pero realmente no lo sabía tanto. Uno puede llegar, o sea, a una ciudad como Nueva York o como Los Ángeles o como cualquier ciudad. Y si tú te vas a quedar unos meses porque por trabajo o porque estás haciendo un curso o por lo que sea, tú te puedes comprar un carro muy barato. O sea, tú puedes agarrar un carro y comprarte un carro como de... Un carro usado. Un carro usado y también un destartalabote, ¿no? Pero si lo que quieres es, de verdad, moverte, tú te puedes conseguir un carro como de $1,600 y compras un Focus del 2003 hecho verga. Pero que te lleva y te trae. Pero que te lleva y te trae. Pero eso sí, no malo. A lo mejor... No moderno. Bueno, y pero una cosa aquí. Los Ángeles es como la ciudad del futuro. O sea, todo es demasiado... Va más allá de lo que he visto nunca. O sea, ahorita agarramos un Uber, un Tesla. Y que de verdad esto es un Uber X. Un claro, Tesla. Sí, un Uber. El Uber más normal ya es un Tesla porque cualquier persona... Porque además, eso es otra cosa. Los Tesla no es que son baratísimos, pero son baratos con respecto a otros carros. Y entonces terminas dando una inicial que no sé cuánto es. Ve a ver cuánto es el inicial de un Tesla. Vamos a darlo ya.
Pero lo cierto es que tú das una inicial, que ya Silvia Patricia, nuestra experta en iniciales de Tesla, no lo va a dar, pero tú das la inicial y entonces luego tú terminas pagando, obviamente, una mensualidad que es tan solo de $500. Sé que a lo mejor para mucha gente $500, coño, podrá ser una vaina que no se puede, pero para otra gente estoy seguro que $500... coño, es un monto que se puede comprar un Tesla. El punto es que me parecía absurdo comprarme un carro. ¿Por qué? Mi amigo Alejandro Nones, una vez más, me dice, te tienes que comprar un carro porque Los Ángeles es una ciudad que está diseñada para andar en carro. Es como Miami, que está diseñado para andar en carro. Y yo digo, bueno, ok, pero por ejemplo, en Miami hay algunas zonas donde tú te puedes mover bien en bicicleta y si quieres ir más lejos, bueno, vas en Uber. Pero si estás siempre dentro de una misma zona, puedes estar en bicicleta dependiendo de la zona. Quería saber si aquí era así y hay muchísimas zonas y por suerte estoy en una de esas zonas, ¿no? Voy y me voy a comprar una bicicleta eléctrica. Nuestra experta en bicicletas eléctricas, Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Sí, mira, un Tesla cuesta como $37,000 y deberías dar como $7,000 de inicial. Ok, das un $7,000 de inicial y quedas pagando $30,000. Exacto, en los tiempos que tú quieras, pues puede ser 38 meses, 24 meses. Pero lo que sí te digo es que, aparte del tiempo, hablemos de montos. Puede ser un monto de $500. Bueno, porque claro, depende del tiempo. Mientras más tiempo, es menos dinero, pero es más tiempo. Porque entonces terminas pagando más, pero claro, menos dinero cada vez. Exacto. Exacto, como funciona un crédito. Pero ese Tesla que viste ahí es el más barato. Bueno, no sé. O sea, un Tesla... Pusiste Tesla y salió eso. Modelo S. ¿Cuál es el modelo S? Usado. Dice, no, usado no. Yo lo quiero nuevo. Pero en la Tesla. Claro. Yo estoy... Mira, Venezuela. Yo cuando viví en Venezuela, yo nunca me pude comprar un carro nuevo porque en Venezuela era un peo comprarse un carro nuevo. Entonces ya yo el carro que cuando me compré un Tesla, yo quiero muchos carros, ¿vale? De verdad, o sea, quiero un Volkswagen Escarabajo, quiero un Tesla, quiero una camioneta con quiero un motorhome, o sea, pero no necesariamente un carro así tipo un Ferrari, o sea, no tiene que ser ese tipo de carro, sino carros específicos que me gustan, bueno, para mi vacile. Pero el hecho que me compré, para no tener que comprarme un carro, me compré la bicicleta eléctrica. Me compro una bicicleta eléctrica. Llega el que tengo una reflexión. Tú me puedes poner una música de reflexión. Sí, una música así como reflexiva cualquiera, un piano. Esta historia es una historia reflexiva totalmente, ¿no? Y a mí me impresionó mucho lo que yo viví. Muchas gracias. Muchas gracias. Me impresionó mucho lo que yo viví porque llego a Los Ángeles, decido no comprarme un carro para no gastar en gasolina. Digo cualquier cosa, si tengo que ir lejos, pido un Uber, me voy a comprar una bicicleta eléctrica. Hasta ahí, todo perfecto. Ok. Me encanta. Súbele un momento ahí. Me voy a comprar esa bicicleta eléctrica. Y me voy a Beverly Hills, ¿no? Yo sé que ahí era a lo mejor caro, pero fue lo que me salió más cerca en el mapa que podía ir a pie, porque andaba con una obsesión de ir a pie para conocer el neighborhood. Fíjate cómo me está yendo muy bien en el inglés, dije neighborhood. Y entonces agarro, me voy a una tienda en Beverly Hills y me compro una bicicleta eléctrica anaranjada como el fuego, como mi stand-up candela. Que por cierto, ya lo vamos a decir, pero ya va. Ya vamos a decir que también tenemos buenas noticias con respecto a eso. Me compro esta bicicleta, me la arman, ¿no? El tipo me dice, ¿cuánto quieres invertir? Y le digo, yo quiero invertir máximo $1,000 en una bicicleta eléctrica. O sea, que sea una bicicleta, coño, buena, pero que no sea la bicicleta más cara. Hay bicicletas eléctricas, coño, ¿sabes? $3,000, $4,000. Yo quería algo no tan caro, porque para eso entonces termino comprando un carro, no tenía sentido. Compro la bicicleta, el tipo me dice, esta bicicleta que vas a comprar, la que te vas a comprar es esta. ¿Por qué? Porque
esta bicicleta es de una marca muy famosa que ahorita le está yendo mal. Y porque le está yendo mal económicamente, no tiene nada que ver con la bicicleta, porque la bicicleta es muy buena. Tomaron malas decisiones o qué sé yo. Pusieron la bicicleta, esta bicicleta costaba $2,000 y ahora cuesta 1,000, ¿no? Y yo dije, coño, me voy a comprar la bicicleta. Me compro la bicicleta como el fuego, naranja. Bueno, llego a la casa donde me estoy quedando, una residencia de estudiantes. Todos los estudiantes no lo pueden creer. Ven la bicicleta, verga, está brutal. You wanna try. Compraste un casco verde. Un casco verde. Me compré un casco verde del mismo color de los audífonos. Voy a hacer un paréntesis también. Párame la música. A mí nunca me ha gustado este color. ¿El verde? O sea, el verde sí, pero el verde manzana. A mí nunca me ha gustado este color, nunca. O sea, después me ha gustado. Después de que ya yo he vivido con él. Pero nunca, o sea, yo... Fue accidental. Accidental, las dos veces. Un gusto adquirido. Un gusto adquirido, con C. La primera vez me voy a comprar unos audífonos vía internet, Panasonic, hace 1,000 años, estos audífonos son viejísimos. Y había rojo y verde. Yo no quería rojo. Entonces dije, será el verde. Y me compré el verde. Yo quería unos Panasonic, me compré el verde. No me convencían tanto, pero el rojo me convencía menos. Me compré el verde. Años después, me compro la bicicleta eléctrica. Vuélveme a poner la música. Y le digo al tipo, bueno, ¿tienes un casco? Me dice, sí. Y me muestra unos cascos. Para otra vez la música. Mira, hay unos cascos de bicicleta y te lo voy a decir así. La gente que tiene bicicleta tiene que tener mucho cuidado con el casco que usa. No es tanto un tema de seguridad, que es evidente que el casco tiene que cubrir, sino también es un tema de estilo. Tú no puedes ir con un casco como, coño, como si fueras un señor divorciado. Flanders. Coño, como si fueras Ned Flanders, ¿vale? Como si fuera un señor divorciado, verga, que nació en el 79. Coño, no me hagas esto, o sea... El casco tiene que ser un casco cool, coño, pero que proteja. Que proteja, pero tiene que ser cool, porque si no, el casco también te termina dando un look casi como de alcohólico. Entonces, coño, no. Alcohólico no, biker. El alcohólico biker, que acá en Los Ángeles hay todo tipo de gente. Silvia Patricia lo acaba de decir, el alcohólico biker, ¿tú crees que sí no existe? Oh, marico, demasiado. El alcohol. Por favor, van en velocidad, bicicleta, no eléctrica ni un coño, botella, locura. O sea, lo vimos hoy. El tipo sí, que... había... Pero tenía un estilo. Tenía un estilo muy bueno, pero le faltaban varios dientes. Bueno, porque el alcohol y la bicicleta lo tienen loco. Okay, iba en velocidad, en caballito. Ajá, ahora ponme la música otra vez. Me compro mi bicicleta. Oye, me asusté. Me compro la bicicleta. Naranja como el fuego. Fíjate, yo soy un tipo... La gente piensa que yo soy un tipo imprudente. Yo soy un tipo súper prudente, para que ustedes sepan. Y yo no quería hacer molestar a nadie para no terminar preso ni nada. Pero la última vez que yo me metí en un peón en Estados Unidos... No, ni hables de eso, terminé preso. Ajá. Ya está. Exacto. Ya yo estoy aquí, tranquilo. No quiero problemas. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Entonces, no quería meter la bicicleta en el cuarto porque, coño, a lo mejor era un problema y no quería tener problemas con la gente de la residencia. Entonces la paré afuera, pero no afuera del edificio, sino afuera de mi cuarto. Bueno, al día siguiente me despierto. Claro, porque ya va. Tú estás viviendo en una residencia estudiantil que tienes, o sea, tienes tu cuarto y está el área común de la cocina y afuera está como el pasillo del edificio. El pasillo del edificio. Yo, como decir. Pero ese edificio es de las residencias. Pero de las residencias, exacto. Lo que Silvia Patricia está explicando esto para que sepan que yo no dejé la bicicleta en la calle pagando, sino que estaba. Que la seguridad me tiene que. Claro, responder. Que la seguridad me tiene que responder. No fue una decisión. Para un momento. No fue una decisión tuya de locura y que voy a dejar esto aquí porque aquí no pasa nada. No, está dentro del edificio. No, claro, está dentro del edificio y dije, bueno, o sea, la voy a dejar dentro del edificio, pero no dentro del cuarto, no vaya a ser que yo me meta en un problema, ¿no? Pero la dejé debajo de una cámara, que la cámara... Yo le vi el ojo a la cámara y la cámara estaba viendo para abajo, donde estaba la bicicleta. Bueno, imagínate cuando, después que se roba la bicicleta, yo mando a pedir los videos, que ya va, que espérate, que el video... Chico, pero hiciste un...
¿Qué? Ya revelaste todo sin contar cómo te sentiste cuando pasó. Bueno, me robaron la bicicleta, no joda. Me robaron la bicicleta. Hiciste spoiler a la historia. Bueno, pero me robaron, me la robaron, me robaron la bicicleta. En tu cara. Me robaron la bicicleta en mi cara porque estaba en la mañana, o sea, yo me despierto, está la bicicleta ahí, yo la había dejado en la noche y la veo porque todo el tiempo la veo por la ventana porque justo estaba frente a mi ventana debajo de una cámara y me metí a bañar, bueno, justo ese día puse a hervir unos huevos sancochados, o sea, quería sancochar unos huevos y verga, me tardé demasiado viendo el celular, revisando unas cosas, se secó el agua, se quemaron los huevos, empezó un humero y se prendió la alarma de incendio. Entonces todo el mundo empezó a salir, como que, ¿qué pasa? Incendio, un árabe que estaba dormido, no sabía ni dónde estaba parado, verga, bueno, aquel peo, ¿no? Y yo salgo y pido perdón, porque había gente, era medio temprano, había gente que estaba dormida, yo quería ir al curso, gente que estaba dormida, no sé qué. Entonces, claro, después que pido disculpas a todo el mundo porque casi quemo una residencia estudiantil con los estudiantes adentro por unos huevos, me meto a bañar. Me meto a bañar, pero apurado porque voy tarde. Porque imagínate, hice todo este peo con la alarma. Cuando salgo de bañarme, no me tardo ni cinco. Me tardaría 6 minutos, pues, supongamos. Muchas gracias. Pusiste esa música. Salgo de bañarme desnudo, ¿no? Y como yo sé que yo voy a salir de bañarme desnudo para vestirme en el cuarto, bajé la persiana. Y en ese momento que yo bajé la persiana, la persona que estaba pendiente de mi bicicleta supo que yo no estaba bien. Pero fueron 6 minutos. Salgo yo del baño. Me visto. Me pongo colonia. Hablo contigo, nuestra experta Silvia Patricia, hablo contigo, te llamo. ¿Cómo está? Yo vi la bicicleta afuera. Claro, te llamé. Me dijiste, mira, la paré aquí, mira qué firme y tal, esto está aquí segurísimo. Segurísimo, me voy a bañar porque voy tarde. Cuando salgo, sencillamente la bicicleta no está. O sea, no está. Qué sensación tan fea, ¿verdad? A ti también te la robaron. Sí. A ti te robaron una bicicleta en México. Sí. Pero a mí me robaron una bicicleta de... No terminé pagando $1,000, pero de $900. La puta que los parió a todos en toda la vaina. Yo por lo menos me duró como un mes. La tuya un día. La mía un día. Y estoy pensando... Porque yo tuve tanta confianza que no le pegué ni el candado. O sea, le puse... O sea, fue como que no... Imagínate qué sabroso se fue, porque seguro fue un homeless. Aquí hay muchos homeless. Fue un homeless, un mendigo, que se la robó. Que ahorita anda en velocidad, en bicicleta rechísima. Pero ¿sabes qué también? Que lo pensé por otro lado. ¿Que la vendió? Esto fue lo que pensé. Dije, coño, yo al final voy a comprarme otra bicicleta. Como de hecho me la compré y para mí... Que ladilla, que arrechera, pero ajá, ¿sabes? La vida continúa y uno se compra otra bicicleta y ya no pasa nada. Ese homeless no había tenido una oportunidad así de tener una bicicleta y él va ahorita en velocidad con una bicicleta anaranjada como un loco. Pero... Le diste esa alegría. Le di esa alegría. Claro. Él me la robó, pero al final... Depende de cómo todo lo veas. Como todo lo veas, ¿no? Al final, yo se la puse papaya, vamos a ponerlo así. No la dejé afuera, pero... Estuvo mal que la seguridad del edificio fuese tan mala. Eso sí, de la residencia. Sí. Pero el carajo se la llevó. Yo he estado preocupado todos estos días porque yo me quedé con el cargador. Y no es un cargador de celular. Que a lo mejor anda sin batería. Sí, que tú lo vas a comprar en un 7 y... No, o sea, se le quedó esa vaina sin batería. Y es imposible. Eso es pesadísimo. Esa vaina pesa 50... No joda, 60 kilos. No puedes pedalear ni un coño si eso es eléctrico. Si no tiene batería. No. Eso es como tratar de pedalear con una moto. Hay una pesadísima. Pobre mendigo seguro. Iba en velocidad, se le quedó la vaina, se quedó parado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora te jodiste, huevón, por robarme. Te jodiste. No, esa gente tiene que saber resolver eso. Es el cable donde tú pones a cargar la bicicleta, es un cable
un cable clásico redondo, claro, que, marico, esa vaina la poder... Pero no sé si a lo mejor lo pueda resolver, pero definitivamente sí. A lo mejor en Goodwill consigue un cargador de bicicleta eléctrica. Espérate, nuestra experta en Goodwill, Silvia Patricia, mira. Fíjate esto, tengo todo este tiempo en Los Ángeles. Vengo con la reflexión esto. Ajá. Era con lo que venía. Sí. ¿Me puedes poner otra vez la música? Ok. Y discúlpenme, porque esta es una reflexión con la que yo venía con este cuento. Muchacho, ha pasado mucho tiempo desde echar cuentos. Coño, sí. Luego de que me roban la bicicleta, yo estoy tristísimo y sintiéndome como una basura, porque es un sentimiento como cuando uno pierde un celular o como cuando uno pierde un vuelo de un avión. Oh. Que son dos vainas que uno dice, verga, ¿qué edad tengo? O sea, dejé que esto pasara, esto no puede ser, no me hagas esto, no, qué huevón fui, bueno, todo esto. Me voy, que esto es una cosa que tienen que saber ustedes, ese mismo día que me robaron la bicicleta de la rechera, me fui a la tienda donde había comprado la bicicleta el día anterior y le dije al tipo, coño, mira, me robaron la bicicleta, el tipo, y qué verga, qué terrible y tal, qué mal. Y entonces me dice, bueno, pero si pagaste con tarjeta de crédito, tienes un seguro. Yo, vamos a revisar. Pues resulta que no pagué con tarjeta de crédito, pagué con tarjeta de débito. Entonces aprendí una vaina nueva. Cada vez que tú vas a comprar un marico, no sé, un carro, una moto, una vaina, un televisor, paga con tarjeta de crédito, porque de alguna manera hay algunas tarjetas de crédito que tienen ya como un seguro incluido si tú compras con esa vaina y luego te lo roban. No había pagado con tarjeta de crédito. Qué tristeza, se robaron la bicicleta. Qué problema. Mi cara era desencajada. O sea, yo estaba desencajado. Qué bolas, que había perdido $900. O sea, desencajado de bola, ¿no? Estoy. Y en eso, llega la hija del dueño de la tienda para la música. ¿Ok? La hija del dueño de la tienda, no pasa nada. O sea, es una muchacha, parece como una niña, pero no es una niña, es una muchacha. Yo diría como de unos 30 años, que tiene alguna condición mental que la hacía actuar como una niña, como de 8 años. O sea, era así como gordita, como con unos zapatos de colores, pulseras de colores, una gorra hacia atrás, como una faldita así, como de tenis, y como muy infantil, y no le dejaba decir al papá que estaba hablando conmigo con la bicicleta: papá, voy a ir a comer, papá, tengo hambre, papá, ¿quieres venir a comer? Papá, ¿quieres venir a comer? Papá, ¿pero por qué no me respondes? Papá, ¿pero por qué no me respondes? Y el papá, y que, por favor, Lucy, estoy hablando con un cliente. Y lo imitaba: por favor, Lucy, estoy hablando con un cliente. Anda, papá, ven conmigo, anda, papá. Pero no dejaba. Pero no se notaba que era por mala niña, sino se notaba que era como que, evidentemente, era alguien que tenía como un problema. Anda, papá, anda, papá, anda, papá. Y entonces el señor ya, verga, un momento se volvió loco y le dijo, y que, get out of here, ¿sabes? Y como que, go with your brother, y vaina, y como que le pegó unos gritos, y esta niña, que se llamaba Lucy, se fue hablando también: mi papá me mandó para no sé qué, ay, entonces vamos a comer un helado, ¿puedo comer un helado después? Y la misma pega pero con el hermano, y el hermano la montó en una camioneta y se la llevó, ¿no? Y entonces él me dice, está así como pensando en la vaina, y respira: ¿cuál, qué es lo que era tu problema? Yo, no, que me robaron la bicicleta. Y me dice: ah, tu problema es que te robaron la bicicleta. No, eso no es un problema. Yo soy el que tengo un problema. Y me señaló hacia donde se había ido la hija. Lo que quedé fue loco, reflexión de señor que tiene una tienda de bicicleta, que la hija Lucy tiene una vaina que, bueno, que pregunta todo seguido y es un peo. Y ese señor está harto de su vida. O sea, casi que me lo dijo. Sí, entre escoger que te roban una bicicleta o un hijo problemático, coño, es mejor que te roben una bicicleta. Y no sé si incluso la Matrix o Dios me mandó esa señal para que yo me diera cuenta y dejara la mariquera y de echarme el látigo porque me robaron una bicicleta. Una vaina que le pasa a cientos de personas acá en Los Ángeles, se roban millones de bicicletas mensuales. No pasa nada, uno la puede volver a comprar, agradecer que uno está completo y que, marico, y no por mal, pero coño, que uno no tiene un hijo con un peo, y que el peo de uno es que es una bicicleta que uno se puede volver a comprar. O sea, eso es así, y gracias, Señor, porque uno no tiene ningún hijo con un peo.
Porque sí, coño, es mejor tener o no tener o tener un hijo sin un peo. Si ya se tiene un hijo con un peo, uno lo entrompa. Bueno, ya, ya. Ya, pero si me dan a escoger, coño, prefiero no tener un hijo con un peo, pues eso sí es, el evidentemente. Otra cosa que me pasó. Coño, una coreana que se llama, Emily, de mis compañeras de clase, me dijo que los coreanos no se les cuenta la edad como a los occidentales, como al resto del mundo. Échale bola a esta locura. Los coreanos tienen una edad distinta a la edad que tiene la gente. Cuando el occidental nace, o sea, nosotros que somos occidentales, tú naces y a partir de ahí se empieza a contar tu edad. Si tú naces un 7 de enero, el 7 de enero del siguiente año tú tienes un año y cada 7 de enero tú cumples un año más. Los coreanos no son así. Para hablar de esto correctamente, porque yo me vuelvo un culo para explicarlo, porque ni siquiera sé bien cómo es, pero es así. Tenemos a nuestra experta en almanaque coreano, Silvia Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? Sí, bueno, de acuerdo con el sistema tradicional de edad coreana, que cuenta el tiempo que uno pasa en el útero, se considera que todos los coreanos tienen un año en el momento de su nacimiento y su edad aumenta un año más cada año nuevo de su calendario lunar, independientemente de cuándo sea su cumpleaños real. O sea, ¿qué quiere decir? Un coreano nace el 7 de enero. Bueno, él ahí ya tiene un año. Cuando nace, él ya tiene un año. Correcto. O sea, todo el mundo tiene un año. Cosa que además es rara. Porque, es muy rara. Porque en la barriga, iba a decir en el estómago. En la en el útero. Sí, en el estómago se comió al bebé. No. en el útero, el bebé pasa 9 meses. O sea, que no es un año. Sería... Ahí ya raro. 9 meses. Pero bueno, cuando nace... Claro, me imagino que todas estas costumbres... vinieron de cuando a lo mejor muy antiguas que no se sabían los almanaques o qué sé yo qué coño. Bueno, no sé qué coño. Pero el punto es que es así. El niño nace y ya nace con un año. Pero supongamos que nace en enero el niño, ¿ok? En diciembre, que no sé realmente cuándo es el año nuevo coreano, pero supongamos que para efectos de nosotros si fuese en diciembre. Sí, no, pero es que fíjate, aquí mismo tienen el ejemplo. Dice, un ciudadano podría tener hasta 3 edades diferentes al mismo tiempo. Ejemplo, el 28 de junio del 2023, una persona nacida en diciembre del 2003 tendría 19 años según el sistema internacional. Uh-huh. 20 según el sistema de calendario de Corea y 21 según esta otra edad coreana. O sea, son como 3 edades. Son como 3 edades, pero no explicaste por qué o si lo explicaste. No, o sea, porque el conteo, pues. No, pero por el conteo, porque, claro, si tú naces, por ejemplo, en enero, yo quiero echarte cuenta, o sea, yo quiero decir, si tú naces en enero, estoy terco. No, pero si tú naces en enero, ya tú tienes un año. Y en diciembre, en el caso de que, para efectos de nosotros, que el año nuevo es en diciembre, pero no sé cuándo es el año nuevo coreano, pero supongamos que el año nuevo coreano también es en diciembre. Nace en enero, tiene un año. En diciembre, él cumple 2 años. Mm. No en enero. Pero, ¿qué pasa? Si tú naces en diciembre, si tú naces, por ejemplo, en noviembre, tú naces en noviembre, ya tú tienes un año, porque cuenta el año que tenías en la barriga. Pero pasa un mes y ya llegó diciembre, entonces ya tú tienes 2 años. Y tienes muchos cumpleaños. Bueno, no sé si a lo mejor... No, no ya, si ya yo estoy cumpliendo años, tengo que hacer fiesta cada año, porque no, me voy a sumar edad así gratis. No sé si... Si celebran el cumpleaños en la fecha en que nacieron, porque si no todo el mundo celebra el cumpleaños el mismo día, que es el día de año nuevo y es una celebración y ya. Sí, cumpleaños el mundo y cumpleaños todos los surcoreanos. No me venga. Y también la coreana te enseñó otras cosas. Mira, que esto está buenísimo. Mira. Tú sabes que los estereotipos han hecho mucho mal al mundo, ¿no? Y por lo general, la gente piensa que alguien rubio suele ser una persona muy educada, ¿ok? Eso por un lado. Segundo, la educación se divide en varios renglones, por decirlo de alguna manera. Tú puedes ser una persona educada con el trato que tú tienes hacia otras personas y puedes ser mal educado a la vez
en la mesa, con los modales, las normas que se tienen que seguir en la mesa, ¿no? Según, no sé, cualquier tipo de manual, cómo se tienen que agarrar los cubiertos o lo que sea. Yo soy una persona educada en el trato con otras personas, pero soy una persona hasta cierto punto mal educada cuando estoy, cuando entro en confianza, soy una persona mal educada en la mesa. No es que llego que sea a comer con la boca abierta y hago unas locuras y tiro la comida y eructo, no hago ese tipo de... O suenas los cubiertos. O suenas los cubiertos, no hago ese tipo de cosas. Pero tengo lo que llaman el síndrome del double dipping. Uh-huh. El síndrome del double dipping es un síndrome que a mí me ocurre y me invade una vez que ya yo pruebo una comida, me gusta, que entro en confianza con el grupo también me gusta, siento que nadie me va a juzgar y en vez de servirme en el plato, yo de manera natural, como si fuera una persona en la India, yo agarro y empiezo a comer directo del bowl principal, ¿no? Entonces fuimos a comer comida coreana en Korean Town, que... Del plato compartido. Plato compartido. Por eso, no, pero no íbamos a compartir plato. Era como... No, bueno, pero que hay un plato en la mesa con X cosas que se comparte con todo el mundo. Era un guisado como de kimchi con carne, ¿no? Pero guisado, caliente, porque el kimchi por lo general te lo sirven frío. Pero aquí era el kimchi, te lo ponían a guisar y con carne y era divino. Mira, se me hace agua la boca. Entonces, claro, yo me sirvo un poquito... Y todo el mundo se sirve como en unos platitos, ¿no? Que hay allí. Pero claro, yo lo pruebo, yo digo, coño, sí me gusta y empiezo a comer directo, ¿entiendes? Yo estoy con unos amigos, empiezo a comer directo. Y Emily, que es la coreana, no se llama Emily, se llama que sí, Shahatsuko ni Haniko. O sea, es una vaina loca que... Pero ellos se ponen un nombre aquí inventado. Un nombre occidental. Un nombre occidental inventado. Sí, bueno, pero para que sea más fácil para nosotros los occidentales poder comunicarnos con ellos y no con su nombre. Oye, voy a decir, coño, José, es difícil. Yo me llamo aquí Ethan. No, pero si vas a Corea, puedes tener un nombre coreano. ¡Ah, exacto! Me puedo llamar Utsuka. Uh-huh. Peor de eso. ¿Cómo te llamas tú, Utsuko? ¿Fácil para ti? Yo me acuerdo. Está bien. Bueno, esta Emily me dice que... ¡No, José, no! Porque habla así con un acento bien coreano. Y yo le digo, ¿no qué, Emily? Y me dice, ¡The chapstick, no! Y yo como que, ¿no qué? Como que yo pensé que era que lo estaba agarrando mal. No, pero así yo igual lo puedo... ¡No, no in the bowl! Y yo dije, ¡ah! Porque ya te habías chupado los chopsticks. Porque ya me había chupado el chopstick. Y lo metiste en el kimchi del medio. Y lo metí medio en el kimchi y esa gente es estricta con el kimchi. No, es que sí, el double dipping es un tema complicado porque es como que, ¿sabes? Si estamos compartiendo, yo no quiero de repente que tú le metas... Yo he sido grosero con el otra vez, sí, claro. Tu cosa chupada. Yo no lo hago a propósito, no lo hago a propósito. Es una mala educación, un mal hábito, ¿no? Mal hábito que tengo. Pero Emily me... ¡José, no! Me dijo, ¿no? Yo veo que Emily, que es una coreana, esta coreana, tengo un amigo, de mis mejores amigos acá, se llama Marco, italiano, ¿no? Y son todos más jóvenes que yo. Tienen entre 21 y 25 años. Y Marco le gusta a Emily. Quiere... comer el kimchi. ¡Comer el kimchi! Comer el kimchi de Emily. Quiere resetear el Samsung. Quiere con el alambre. Quiere encontrar el Samsung, el botón donde para que a Emily se resete, se le ponga los ojos en blanco. Está buscando el botón, Marco. Hacer el screenshot en el Samsung. Ajá, y él está buscando los botones, está viendo, él quiere comer a esta coreana, ¿no? Y él me dijo que él ya llegaron al punto del blue jineo. Ajá, como segunda base. No. ¿No? No, como blue jineo, como que besos y con ropa. Mm. Como lo que llaman un recosting. La cruz de Jin. La cruz de Jin. Mm. Hicieron la cruz. ¿Viste? De la cruz de Jin es internacional. La cruz de Jin es... A eso iba. La gente que no se acuerda. Hay mucha gente que ha llegado nueva desde ese momento hasta acá.
La cruz de Jean es una teoría que tiene la Nadia María, que también tiene un podcast maravilloso, y vayan y vean y síganla en todos lados. Nadia María Podcast. Sí, arroba la Nadia María. Experta en blue jeaneo. Experta en blue jeaneo. Yo estaba hablando del tema del blue jeaneo. ¿Qué es el blue jeaneo? El blue jeaneo es cuando unas personas están besándose, quieren pasar a la siguiente etapa de la relación íntima, pero están con ropa y empieza un frotis, ¿no? Claro, porque quieren como no llegar al acto, pero están en un momento muy intenso. Están en un momento muy intenso, entonces empieza... De bellaqueo. Del bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo. Y entonces, abajo, donde las costuras... la costura cenital y la costura anteroposterior del jean hacen una cruz, se forma la cruz de jean. Esa cruz de jean, yo toqué este mismo tema con Estefanía León y Estefanía León dijo, claro, ya sea de lo que se refiere Nadia, es la cruz que se hace en el jean abajo. Le dije, sí, esa cruz. Me dijo, ah, no, esa cruz, qué satisfier ni qué nada. La cruz de jean es muy útil. Entonces yo dije, esto es algo que lo saben todas las mujeres. No lo han dicho. O sea, la cruz de jean es peligrosa. Marco le tocó la cruz de jean a Emily la coreana. Y Emily la coreana le dijo, I want to fuck next weekend. Yo pienso, o sea, que es esta semana. Ay. Fue la semana pasada. Ay. Next weekend. Y es esta. ¿Qué pienso yo? Que a lo mejor no estaba presentable. O a lo mejor no quería ese día. Pero dijo, déjame mentalizarme para darte el kimchi. Yo tengo otro amigo coreano que los coreanos hacen servicio militar y está más papeado que el coño de la madre porque este estuvo en los comandos mientras que hizo servicio militar 2 años y me mostró fotos de cuando hizo servicio y yo dije, marico, no lo puedo creer. Militar, aspecto agresivo, que increíble, pero es un tipo súper dulce realmente. Ahorita no tiene nada que ver, o sea, odia toda esa vaina y es un carajo normal. También estaba acá estudiando inglés, su nombre americano es Jay, y yo le dije como que coño, porque claro, yo cuando voy a saludar a alguien, a la francesa le tengo que dar dos besos, a los españoles le tengo que dar dos besos, a los argentinos también beso a los hombres, y claro, con los coreanos de repente la voy a saludar a Emily con un beso, y ella no entiende nada. Porque en su cultura como que no, o sea, como que me abrazan. Sí, no son de contacto físico. Ajá, entonces se saludan así como con la mano y como que bajando. Con una pequeña reverencia. Y los japoneses con una reverencia y ya. A menos que seas ya que si esposo o algo. Igual la manera de acariciar es muy asiática. Tienen como un estilo de abordar el uno con el otro como que muy, no sé, pienso yo como que muy asiático, pues, por... Pero, y yo por esto le pregunto a Jay y le digo, Jay, pero ustedes en Corea también cogen, o sea, antes del matrimonio. Y me dice que no, vale, claro, sí. Y ahorita que se acaba de salir con una jevita coreana y la cogí ayer. Y yo dije, ah, ok. Bueno, pero creo que es un tema más de... Pero la seducción es a distancia. Y después dicen oishi. No dicen oishi porque... No, oishi es delicioso. Es de japonés. No, pero es que los japoneses tampoco. Mm. Se ven, es una pequeña reverencia. Estamos todos tranquilos, estamos todos... que no se pongan con mamahueva, no pico torta, no rayo queso y lo que estoy es aquí tranquilo. Mira, otra cosa de la que quería hablar. Me fui a un partido... De los Lakers. O sea, qué vaina tan arrecha el estadio. ¿Y estás contento aquí? ¿Te gusta lo que estás viviendo? Me gusta lo que estoy viviendo. Los Ángeles es una ciudad increíble. Mi ciudad preferida antes era Nueva York. Y ahorita mi ciudad preferida es Los Ángeles porque me tiene enamorado Los Ángeles. O sea, lo que he vivido hasta ahora. Y eso que... lo que llevo es un mes, o sea, realmente todavía me faltan 3 meses para vivir aquí. La comedia se respira, como que
el arte se re Hollywood, pues, como que se respira la ciudad de las estrellas y también la ciudad de la batalla, porque hay mucho más personas que están en la batalla a personas ya como estrellas consagradas. Entonces también hay como una vibra, mucha vibra, echarle mucha bola. Es una ciudad también, coño, que es cara, o sea, no es una ciudad barata, no es una ciudad fácil porque necesitas carro, porque necesitas, los alquileres son, en general, son caros. Si buscas, puedes conseguir, como en todos lados, pues, coño, buenos precios, pero en general es una ciudad cara, desde los alquileres hasta la comida, pero es cara porque es una ciudad increíblemente arrecha, los colores, el cielo, verga, los lugares, Santa Mónica Beach, Venice Beach, los lugares además donde que si Arnold Schwarzenegger entrenaba cuando quería ir para la playa, ahorita nos estamos quedando en un Airbnb enfrente de Muscle Beach. O sea, es coño, por favor. Aquí hay un cementerio de veteranos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que fue donde grabaron Buscando al Soldado Ryan. O sea, la vaina está aquí. Hay muchas cosas de muchas películas que están acá y que uno cuando las ve, coño, no lo puedes creer. Y el juego GTA, o sea, Grand Theft Auto, las ciudades en Los Ángeles y el nivel de exactitud del juego con respecto a la vida real parece joda. O sea, ayer fui en el juego a donde nos estamos quedando ahorita, en el Airbnb, que en bicicleta me metí por una calle donde que era flecha, casi me meto por una autopista en contravía, fue un pedo, me devolví y me metí en el juego igual para ver, y es exactamente igual la calle, los baños de Muscle Beach, de todo California Beach, es una vaina exquisito y es muy loco jugar un juego, estar como en una ciudad, estando en la ciudad y ver que es exactamente igual, o sea, una experiencia, si lo pueden hacer, porque yo pensaba que era parecido, o sea, que era como que la ciudad estaba inspirada en Los Ángeles, pero no sabía que era tan igual, Es literal Los es Ángeles. literal Los Ángeles. Mira, era que, ok, nos tenemos que ir ahorita, pero había un tema más que yo quería, que era que los 20 signos, nuestra experta en terapia, los 20 signos, ¿no? Para que... 10, 10, 10 10. signos, son 10 signos. Puedes poner pon la misma canción, pon la misma canción. Para acompañar, para acompañar. Para acompañar esto. Los 10 signos. Estos son los 10 signos. Que sí. O sea, si tienes uno de estos, deberías ir a terapia. Ok, estos. No, si tienes uno o si tienes los 10. Coño, yo pensaría que ya con uno tienes que buscar ayudita. No, con uno puedes llevarla. Con tres ya tienes que ir. Estos son los 10 signos que si tienes tres, ya debes ir a terapia. Claro, ¿No? pero fíjate por ejemplo, el pasado te acompaña constantemente. O sea, que si alguna muerte de un ser querido, una ruptura de una pareja, cosas que sean para ti difíciles de superar, cuando este dolor se sientes que es muy crónico, coño, yo creo que tienes que buscar ayuda. O sea, O sea, por uno ejemplo, de 10. se te muere un perro. Ajá. Y entonces se te murió el perro. Ok, sabemos que los perros se mueren y que será un momento horrible en el momento que pase. A mí se me han muerto perros, a ti también. Vas a sufrir, ¿no? Uno se va a poner tristísimo. Pero la vida va a continuar, ¿cierto? Claro. Porque uno no puede, coño, quedarse estancado en eso. Sí, ¿qué pasa si de repente ya pasaron 2 años? Y tú todavía te dan crisis Ajá. de... Pero que no es porque si de repente te acuerdas, se te ponen los ojos aguados, no importa. Pero crisis de llanto y el dolor no te deja continuar después de 3 años. Coño, estás más loco que el coño. Tienes que buscar terapia porque no hay motivo por el cual la muerte de un perro te vuelva así de loco. Entonces, coño, estás jodido. La siguiente. La siguiente, sientes un gran malestar o un sufrimiento o estás triste la mayoría del tiempo. Eso es cuando estás deprimido. Sientes un gran malestar, estás triste, y los hombres, por lo general, cuando están tristes, no lloran, sino que más bien se ponen agresivos.
por un tema de sí, hasta de... Sí, de, otra de, forma de manifestar el tiene formas tristeza. Diferentes de manifestar lo que, sobre todo los hombres, no tanto las mujeres. Las mujeres tienden más, también se pueden poner irritables, obviamente, pero tienden más a irritables y luego tristeza. El hombre es como agresivo. Todo el tiempo está molesto, y no es que está molesto, es que está triste, pero lo expresa de otra manera. Entonces, de pronto, le toca una corneta a alguien en la calle, se baja del carro, te da 4 coñazos y tú dices, marico, la gente está loca. No es que está loca, es que todo el mundo tiene sus batallas. Tú no tienes la culpa de la batalla del otro, pero el otro tampoco sabe la batalla que tú tienes, y ese día tú fuiste la gota que derramó el vaso y te dio 4 coñazos por el hocico. ¿Te parece? Que si haces eso, ojo, está muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Bueno, otra cosa aquí es que no ves claro el futuro. O sea, la falta de autoconocimiento y las nuevas expectativas para los tiempos venideros que afectan tu motivación y tu bienestar en general. O sea, no sabes para dónde vas. No sabes para dónde vas. ¿Cómo no sabes para dónde vas? Que no sabes lo que eres, que no sabes, lo que quieres, que no sabes lo que tengo, que no sabes lo que soy, que no sabes lo que eres, que no sabes lo que tienes, que no sabes lo que quieres, que no sabes lo que soy. Que si yo soy esto, que si yo soy lo otro, ¿qué pasa? Que yo soy lo que me dicen, que yo soy lo que me digo, que yo soy lo que yo siento, que yo soy lo que no soy. Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Que viene un poco de este siguiente punto, que es una crisis existencial. Que ocurre cuando una persona posee unos esquemas mentales que ya no le sirven o son desadaptativos, por lo que siente que no cabe en el camino que debe seguir en la vida. Páralo ahí un momento. Hey, tú sabes que hay Osvaldo Graziani. Un aplauso. Un aplauso. Chiste interno de Osvaldo Graziani, véanlo, buenísimo. Osvaldo Graziani tiene un podcast que se llama Chiste Interno. Y el podcast cada vez se pone mejor, y Osvaldo también como conductor, como host del podcast, también cada vez lo hace mejor. El podcast está increíble, es un documento invaluable de la comedia venezolana. Ha ido entrevistando a comediantes, productores, allegados a la comedia, y bueno, eso va a quedar para la historia. Y justamente el último episodio fue con Erika de La Vega, que además, Erika, te quiero y te adoro y te mando un beso y un abrazo. Donde, bueno, Osvaldo le hace varias preguntas, pero dentro de las cuales una de las preguntas es qué conclusiones ha sacado luego de que tuvo, porque Erika tuvo un tumor en la cabeza, que era benigno, pero que bueno, que igual la operaron y fue toda una situación bastante compleja para ella. Y ella dice también un poco como que, mira, de verdad que no he sacado ninguna conclusión, lo que estoy es básicamente viviendo. Y bueno, ahorita ya soy otra Erika, porque a medida que las cosas van pasando, uno va cambiando, y los esquemas de vida por los cuales yo me manejaba antes ya no me sirven, no son útiles. Entonces, a veces es doloroso como que tener que descartar como formas de vivir de alguna manera, porque ya no tienen sentido, o costumbres o hábitos, para conseguir las que tengan un nuevo sentido. Entonces, no es que tú consigas una cosa una vez en algún momento y es como que ya, esto es lo que yo necesitaba hasta que me muera. Uno puede ir cambiando a lo largo de la vida, y en algún momento yo, por ejemplo, quise ser odontólogo y fui odontólogo, y después quise ser comediante y soy comediante, y dentro de la comedia he hecho documentales, pero también hago stand-up y hago varias cosas. Y yo creo que eso es importante, coño, también oírse a uno mismo, porque uno va cambiando, y a medida que uno va cambiando, las pasiones también van a ir cambiando, y a veces es doloroso aceptar que ya algo no te apasiona, pero no significa que tenga que ser algo malo. Exacto, también está bueno a veces divorciarte si sientes en algún momento que ya no haces clic con la actividad que estabas haciendo, y buscar otra actividad que te apasione de nuevo. Eso era lo que te quería decir, una reflexión, ¿ok? Si les gustó, bien, si no les gustó, también, música de nuevo. Seguimos, ¿cuántas quedan? Nuestra experta en cosas que debes saber, 10 cosas que debes saber, que si tienes 3, debes... De hecho, ya una, en serio, sí, una ya. Debes ir a terapia. ¿Una ya? Sí. ¿Tan fuerte? Sí, tan fuerte, sí. Ok, va a ver. Bueno, no tienes control sobre tu vida. Si no tienes control sobre tu vida, te está afectando en el trabajo, en la relación con los demás, es hora de a la hora de encontrar una pareja. O sea, todas estas cosas, tienes que ir a terapia. Si no puedes encontrar una pareja y quieres y no puedes, tienes que ir, porque coño, no es normal. Y si quieres coger y quieres y no puedes,
tienes que ir también, porque no es normal. Coger es muy sencillo. O sea, hay gente que... Yo no puedo coger, tengo no sé cuántos años sin coger. No, nadie... Hay algo allí, o sea, no sé qué pasa, pero hay que verlo. Y lo sé porque todas ahorita, muchas de las preguntas... que yo hago preguntas por Instagram y pongo... Respondo preguntas, resuelvo problemas. Y muchos de los problemas es que tengo tanto tiempo... Tengo 2 años que no cojo. Tengo 3 años que no cojo. Yo digo, ¿pero por qué no cogen? Es que, bueno, yo creo que no es tan... Uno porque ya uno está empatado. Sí, no, pero no es fácil. Cuando uno no está... Pero hay gente que se le hace muy fácil. Se levanta un poco gente y coge. Y bueno, y también está ese lado de que lo que hago es coger y no tengo una pareja. Ah, porque después que consigue, uh-huh. Ya que ya no quiero ni coger, ya yo lo que quiero es alguien que me ame. Uh-huh. Ajá, y entonces, bueno, ya tú sabes. Bueno, mira, queda aquí. Pensamientos negativos constantemente. Sientes una agresividad e ira hacia el entorno. Bueno, mira, aquí si no estás bien con tu pareja... Lo que yo llamo las ganas de echar coñazo. Sí. Y te lo he dicho varias veces. Coño, hoy tengo ganas como de echar coñazo. Estoy como arrecho. Me provoca como echar coñazo. ¿Tú te sientes así? Entonces tú tienes que ir al psicólogo porque no hay ninguna razón por la que tú quieras echar coñazo ahorita. No está pasando nada. ¿Por qué vas a echar coñazo? ¿Tú quieres echar coñazo ahorita? Llama ya. Debería aparecer aquí un número, un psicólogo. Si usted ahorita quiere echar coñazo, llame ya aquí. Aquí. No eche coñazo. Eche cabeza para que no eche coñazo. ¿Qué te parece? Ve, el humano es un animal para que no eche coñazo. Para un momento ahí, para un momento ahí. Mira, no hay nada más feo en la vida que caerse a coñazo. O sea, yo una sola vez me caí a golpe, fue con mi hermano y me sentí tan mal después que más nunca. No es que uno no le provoque caerse a coñazos, sí, sí provoca. Incluso, y no tiene nada que... Los hombres son más propensos, pero también tengo amigas que me dicen, me provocaba caerle a coñazo a esa huevona. Y era que si una muchacha, una cajera que bueno. Bueno, que... yo le quiero caer en verdad a coñazos ahorita a la jefa de condominio en el edificio, pero ese tema lo dejamos para después, ¿ok? Que ya tenemos que irnos. Es imposible tratarlo ahorita. Imposible. Es imposible. O sea, para Patreon, vamos a hablarlo en Patreon. Sí. Pero déjame hacer un intro acá para que la gente sepa lo que se va a hablar en Patreon. Claro. ¿Okay? Ahora la nueva del edificio. Esta es la nueva, ¿no? En el edificio viven no sé exactamente cuántas personas. Bueno, son 5 pisos de... Cuatro torres de 5 pisos. Uh-huh. Con 7 apartamentos cada piso. 7 apartamentos cada torre. No, cada piso. Bueno, pero vamos a sacar ahí. No, cada piso, son 5 pisos, 7 apartamentos uh-huh. Cada piso. 7 por 5, 35. Son 35 apartamentos. Uh-huh. Ok, bueno. Dentro de esos apartamentos, por lo menos, marico, unos, para ver, de 35, por lo menos yo calculo que unos 18 tienen perros, ¿no? Tienen perros. ¿No te parece? ¿No es la mayoría? No sé si la mayoría, pero me parece que por lo menos unos 18, ¿no? De esos 18 apartamentos, bueno, tienen perros. A veces hay problemas con que el perro ladra. A veces hay problemas que el perro hizo pipí en el balcón, se va para abajo, le cae pipí al otro, al de abajo, al balcón de abajo. Hay que estar pendiente, hacer una pequeña reestructuración en la baranda para que el pipí... Yo la tuve que hacer en mi apartamento. Uno se va adaptando. Cuando uno le reclaman una cosa coherente, uno dice, coño, disculpa, uno más bien se apena, tú dices, coño, perdón que te causé esto, no va a volver a pasar, dame un chance, en 2 días porque tengo que llamar a un obrero para que haga esta vaina, en 2 días te lo arreglo, ok. Después tuve un rollo porque los perros ladraban, los perros ya los sobé, les quité la ansiedad, les dije, compadre, quédense quieto, de verdad, coño, sargento, quédate quieto, Clarita, Raquel, los amo, no pueden gritar porque que ladillan a otros vecinos. Entonces, ellos ya entendieron, todo perfecto. Pero ahora no solo están peleando conmigo con el tema de los perros, sino que están peleando con todo el edificio porque amaneció una señal. ¿La puedes poner ahí? Sí, a la, ajá, ya la voy a poner. Ponla ahí, que salga. Una señal en el ascensor, en el espejo del ascensor, donde dice que están prohibidos montarse con animales en el ascensor y es la forma de un perro, ¿no? Ahí está la señal, ¿ya la tienes? Sí, ya, aquí está. Oh. Aquí está. Aquí viene, aquí va a venir. Ahí está, ok. Se ve perfecto, aquí estoy viendo, ok. Fíjense, pusieron esta señal en el ascensor, ¿no? Y esta señal en el ascensor dice, no se puede uno montar en el ascensor. Prohibido ingresar con animales.
ingresar animales y un perro dentro de un círculo rojo con una raya en el medio. Con una raya en el medio, ¿no? Bueno, resulta que esto fue una decisión que tomó la junta de condominio con tan solo 6 personas, que son los únicos que van a la junta de condominio. ¿Por qué solo 6 personas van a la junta de condominio? Porque la junta de condominio es una soberana ladilla donde son 6 huevones que lo que quieren es joderle la vida a los demás. Que no tienen oficio. No tienen oficio, quieren solucionar. No tienen una vida. Se prende un peo en el chat del edificio a un nivel, claro, porque tan es que abismal. Tú sabes lo que es entrar a ese ascensor y ver eso. Claro, porque ¿cómo me van a decir a mí que yo no puedo usar el ascensor? Si el edificio es pet... Yo me mudé a ese edificio porque es pet friendly. Entonces, el ascensor tiene que ser pet friendly. Porque el perro tiene... No es que yo quiero que el perro viva en el ascensor. Yo solo quiero que el perro esté unos segundos en el ascensor mientras subo unos pisos, ¿no? Pero, esto lo vamos a hablar en Patreon. Por favor, este es el momento en el... Lo debí haber dicho antes, pero sé que no lo dije antes. Pero este es el momento en el que ustedes le van a dar like, le van a dar suscribirse, van a dejar un comentario. Y además también, coño, tengo fechas... Bueno, tengo fechas para Estados Unidos. Tengo todo... Ya abrí la gira de Estados Unidos. Ponemos... ¿Será una canción para decir la fecha de Estados Unidos? Una canción. Una canción. Y nos vamos a Patreon una canción. Decimos la fecha de Estados Unidos. Para cerrar con eso. Y ya. A ver este. A ver una. Sí me gusta. Súbele. Y luego de vivir las cosas más horribles del planeta, finalmente logré tener mi visa O1 visa de trabajo, con la cual me puedo presentar acá en Estados Unidos, mientras que pague impuestos, por supuesto. Hago también la mención de que todos mis impuestos y mis papeles están en este momento en reglamento, de modo de que el ICE, si quiere echar un ojo, le eche bola. No, porque tú sabes que como uno pasó lo que pasó en la cárcel y la vaina, de repente le echan un ojo a uno. Bueno, claro, no hay manera. Ahorita cuando entré me dijeron, ¿y usted lo que pasó allá dejó ya la mariquera? Sí, vale, ya lo dejé. Ah, bueno, entonces entre. Bueno, Silvia me va a matar, que ella no quiere seguir. Que ella ya aquí, que ya no, que aquí se acabó el tiempo. Aquí las tengo, aquí las tengo, te las digo. Dilas, porque las estoy buscando. Estás apurada, no me deja. Bueno, este fin de semana comienza Canadá. Calgary está agotado. Vancouver, quedan como 30 entradas, vámonos. Eso es el 16. El 22 Toronto, eso está agotado. Quedan para Montreal el 23 de marzo. Ok, eso es ahorita. Ahora, 4... Las entradas en osrafalguzman.mx. Sí, ajá. 25 de mayo, Raleigh, California. North Carolina, perdón. Pues ya va, pero coño, es con el apuro. ¿Ves? ¿Ves el apuro? ¿A dónde vamos a llegar? Momento. Coño, luego de que viví cosas horribles, vuelvo a Estados Unidos. ¿Cuáles son las fechas? Una calma. Voy a los improv, lugares bellos, donde va la gente, obviamente, coño... No más arrecho que el carnage o lo demás, pero igual. Igual, bueno. Ajá. Bueno, North Carolina, Raleigh, el 25 de mayo. Uh-huh. De abril, perdón. Después, uh-huh. En con mayo. Con Candela. Con Candela. Ajá. Candela Stand-Up Comedy. Ajá. Primero de mayo, Los Ángeles. Uh-huh. Después, 2 de mayo, San José, California. Uh-huh. Después, 26 de mayo, Atlanta. Uh-huh. 4 de junio, Dallas. Ajá. Uh-huh. Y 5 de junio, Houston. Y por ahí ya estamos trabajando Orlando, Chicago, Washington D.C., Denver, Salt Lake City. Un poco de fechas más. Pero bueno, vamos con calma. Pues. Mira, de quién se burlaron vos. Así que nos vemos en Patreon para leer todas las... No, me quitas así eso en un momento. Muchas gracias, coño. Si no, para leer los comentarios y las mentadas de madre... que sucedieron en el grupo de la Junta de Condominio, porque además, yo que me tomo, yo que tengo una medicación, yo, se me acabó la medicación, yo estaba un poco alterado, estaba como arrecho,
y vi que estaban peleando en el grupo de la junta de condominio, y como no tenía mi pastilla, yo dije, ¿sabes qué? Voy a tirar coñazos aquí en este grupo. Y les menté la madre a todos y dije... Por primera vez. Y dije, si siguen con esta vaina, voy a... Te llevaron al límite. Si siguen con esta vaina, voy a llamar a mis abogados. ¿Y sabes lo que hicieron? Dijeron, bueno, entonces tráelos. Y quedé loco. Dije, coño, voy a tener que llamar a un abogado, que ladilla. Pero ya voy a contar en Patreon. Nos vemos, los amo.